Unos empleados ingresaron a su oficina como de costumbre y vieron el lugar repleto de globos. El gerente se paró en medio y les dijo: Bien, señores, buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy nos hemos reunido para hacer algo sumamente importante. Vamos a coger un globo cada uno y vamos a apuntar nuestro nombre. Los empleados, sin entender qué ocurría y algo confundidos por la dinámica, tomaron los globos y anotaron sus nombres. Excelente. Ahora lo dejamos en el suelo y regresamos dentro de 5 minutos, por favor. Cuando todos se fueron, el jefe desordenó los globos para darles una valiosa lección. 5 minutos después, todos ingresaron nuevamente. Bien, señores, ahora cada uno busca el globo donde escribió su nombre y para ello tenemos 3 minutos. ¿Listos? ¡Ya! Algunos solo pensaban en sí mismos y buscaban sus propios nombres. Dejaban de lado los globos del resto, mostrando el egoísmo que, muchas veces, existe dentro de un equipo de trabajo. Ninguno de ellos imaginaba que todo se trataba de una prueba que los fortalecería como grupo humano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, señores. Ahora encuentren cualquier globo y le entregan a la persona a quien corresponda. ¿Listos? ¡Ya! Esta vez, en apenas un minuto, todos tenían sus globos en la mano. Verán, señores. Esta dinámica representa la vida real. Nadie puede encontrar el éxito buscando exclusivamente su bienestar. Si por el contrario, cada uno de ustedes busca el bienestar de su compañero y del equipo, el éxito puede llegar mucho más rápido de lo que ustedes imaginan. Por eso alguien escribió: reunirse en equipo es el comienzo. Mantenerse en equipo es el progreso. Pero trabajar en equipo, ese es el éxito, señores. Y Ray Holman decía: no importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia, si estás trabajando solo, siempre perderás ante un equipo. Trabajar en equipo te enriquecerá como profesional, te dará perspectivas que tal vez nunca hubieses imaginado. Ya lo decía Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Nadie puede negar que el talento gana partidos, pero el trabajo en conjunto y la inteligencia ganan campeonatos. Jamás subestimes a tus compañeros, porque en la unión está la fuerza. Seguramente tú solo podrás hacer mucho, pero sumando fuerzas podrás hacer mucho más. En palabras de Phil Jackson, la fuerza del equipo está en cada miembro individual. La fuerza de cada miembro está en el equipo. El éxito está garantizado si el trabajo entre todos está bien coordinado. Definitivamente, cada colaborador es una gota, pero todos los colaboradores juntos forman un océano.